¡Vamos arriba, Puerto Rico! ¡Jay la voy! ¡Puerto Rico gana! ¡Oh! ¡Llevo la jota! Y dice... Del agua al lado, del agua al lado. Yo quiero que tú te muevas con pinta del agua al lado. ¿Cómo? Del agua al lado. Yo quiero que tú te muevas con pinta del agua al lado. Sube, 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 sube. Que suba la adrenalina, que suba el calor. Sube, ay, sube. Que suba la adrenalina, que suba el calor. Hace tiempo quería decirte que, oh, que tú me des loquito y que, y quiero estar contigo, pa' que gocemos un poquito. Hace tiempo quería decirte, oh, que tú me tienes envuelto. Yo quiero estar contigo. Mira, no pierdas el tiempo. Sube, ay, sube, 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 sube. Que suba la adrenalina, que suba el calor. Que suba la adrenalina. ¡Oye! Claro, yo voy sin freno, mi amor, buscando todo tu calor. Yo quiero que no te cohibas, dame, dame de tu calor. Claro, yo voy sin freno, mi amor, buscando todo tu calor. Así que no, no, no te cohibas, mira, no te cohibas, dame de tu calor. Sube, 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 sube. Yo quiero tu cariño, ay, yo quiero tu calor, calor, mamá. Yo quiero tu ternura, que lo demás te lo pongo yo. Mami, yo quiero tu cariño, yo quiero tu calor, yo quiero tu ternura, que lo demás. Del agua al lado, del agua al lado. Yo quiero que tú te muevas, ay, que tú te muevas, mami. Del agua al lado. Yo quiero que tú te muevas. Y dime coro. Dile, hola. Sube, sube. Sube, 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 sube. Que suba la adrenalina. Ay, el calor. Sube, no, sube, sube, sube. Súbelo. Sube la adrenalina. Dime, Baltorro. ¿Cómo te dice? Que suba la adrenalina. Que suba. Puerto Rico gana, donde mejor se pasa. ¡Oh! Díselo. Llegó la jota. Que suba la adrenalina, que suba el calor. ¡Jay la voy! ¡Jay, muchacho! ¡Incendio! ¡Vamos arriba! ¡Y a rayos! Contentísimo de estar contigo esta noche, pasándola chévere. Un placer, y mira, con la bailarina Camila Estudio ahí. ¡Dale la bulla a la chica, a la chica! ¡Eso es, los muchachos! Los músicos. Oye, Jay, bienvenido al nuevo tema Sube. Cuéntame de Sube, mano. Bueno, Sube es una producción que le doy gracias a ese macho que está allá atrás. Ajá. Segarra Music y Orlando Brin, que son productores puertorriqueños, que la pusieron durísima en este tema. Búscalo que está en las redes, pero desde ya, búscalo, dale para allá. Están todas. Oye, y cuéntame, ¿qué hay para este año? Dime los planes. Bueno, estoy contentísimo, estamos terminando un EP, espero que se lo puedan disfrutar ya prontito, estoy por sacarlo, pero lleno de energía con este EP. Espero que sea de igual forma el mismo recibimiento que me han dado, ¿verdad?, en todos mis temas. Espero que cada uno de los temas se los puedan disfrutar como este que se están disfrutando hoy. Oye, Jay, ¿dónde lo podemos conseguir? Desde ya.
Puedes conseguir Sube en YouTube, que está el video oficial, lo estuvieron viendo por ahí en pantalla. Dale para allá para que lo veas y también en las redes sociales. J.LaVoyMusic. Dale para allá, J.LaVoyMusic. Gracias por el apoyo que me han dado, familia. ¡Ea, rayo! Me encanta tu energía. J.LaVoy, fuerte el aplauso, brother. Gracias por haber estado con nosotros, Jay. Te veo. Y estás ahí mejor con, mira, con Cindy. Esa es nuestra amiga. Tiene que estar siempre. Esa es la dura, Cindy, la caballota. Esa es la dura. Gracias, Jay. Y señoras y señores, hoy la vamos a pasar espectacular. Mira, miren, mi amigo. Viene el talent show de campeones. ¿Qué son el talent show de campeones? Los talentos de nosotros en un mano a mano. Moncho Núñez, Sudelis, Infinito. ¿Cómo? Un mano a mano. El talent show de campeones. Además, por ahí viene, tiene que estar pendiente porque vengo por ahí por vía teléfono. Voy a regalar una planta eléctrica ya mismito. Tiene que quedarse ahí. Y hoy, mis amigos, lo que había dicho la semana pasada. ¿Qué pasó? El mano a mano, JD, el mano a mano de magos. Tatín versus el mago en sí. ¡No! Cabellera versus máscara, señoras y señores. Cabellera versus máscara, mis amigos. Esta noche le vamos a dar una oportunidad que haga los trucos Tatín y uno. Tres trucos Tatín y tres trucos el mago en sí. ¿Quién será el ganador? Usted decide en su casa. Pero ahora ya yo estoy listo, JD. Vamos con los fortachones. ¿Quién aguanta más? Vamos allá, JD. Así mismo es. Son $200 que se van en este momento. ¿Quién aguanta más? Esa es la pregunta. Óyeme, ahora más que nunca estamos pendientes de la limpieza de nuestra casa y sobre todo en nuestra ropa. Queremos que todo esté puro y limpio, ¿verdad? Pues les tengo buenas noticias. Arm & Hammer y su línea de detergentes te dan el poder que necesitas para eliminar las impurezas y los malos olores. El poder del baking soda y OxyClean te dan el refuerzo que tanto necesitas hoy en día. Así es, Arm & Hammer, más poder para ti. Muy bien, ya yo tengo aquí a los fortachones. Tengo por ahí Ángel al micrófono, ¿cómo está? Todo bien. Bienvenido, ¿de qué pueblo viene usted? San Juan. De San Juan. Oye, Ángel, yo tengo $200 para uno de ustedes tres. Quien aguante más es que se lleva los $200 gracias a Arm & Hammer. ¿Está bien? Yo le voy a explicar ahora cómo es. Tengo por aquí Enrique. Buenas noches. Bienvenido a Puerto Rico Gana. Buenas noches. Oye, Enrique. Ángel dijo, me dijo ahorita, yo vengo a ganarme esos $200. Así que tiene un rival ahí fuerte. ¿Usted viene de qué pueblo? De Bayamón. De Bayamón. Y entonces por aquí tengo a Josué. Josué, buenas noches, ¿cómo está? Saludos, Alex, bien. ¿Y usted viene de qué pueblo? Yabucoa. De Yabucoa, Puerto Rico. Yeah. Bueno, chicos, le voy a demostrar cómo es que funciona el juego. Director de piso, venga para acá, por favor. ¿Cómo? Nelson, venga para acá. Agarre ahí la... Agarre ahí. No, Pepe está de vacaciones todavía, y así que tenemos a Nelson. ¿Qué tiene Pepe que no tenga a Nelson? Nada. Estamos igual. Bueno, Nelson, explícale a los muchachos cómo es que... Ven acá al frente. Explícale a los muchachos cómo funciona el juego. Ok. Tiene que poner los recipientes y dejarlos ahí. Ahora, el que se le caiga o baje después del hombro está eliminado. ¿Qué postura? Ok. Ya. El que se le baje después del hombro... Pero tiene que tenerlo, mantenerlo para darle explicación. Dale. Para darle explicación, necesito que lo ponga ahí. Por lo menos 10 segundos. Ok, usted lo tiene que dejar así como lo tiene nuestro amigo Nelson. Pero... ¿Qué pasó? Ay, bendito, mijo. Ponlo ahí. Otro modelo. Digo, Jaycee hizo 2 minutos aquí. ¡Ah! Dale por ahí. Bueno, muchachos. El que más dure con los productos Arm & Hammer se lleva $200. Cada uno coja sus dos productos. Adelante. Adelante, Enrique. Coja los dos productos. Bueno. Y entonces, muchachos, todo con las dos manos aquí. ¿Qué? A la cuenta de tres. Venga para acá, Josué. Derechitos. El que baje después del hombro está eliminado. Producción, me ayuda. Tengo $200, JD. Sí, señor. Óyeme, gracias a Arm & Hammer, $200. ¿Quién aguanta? 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! Ahí está. Alto, brazos Enrique, extendidos. Alto. Brazos extendidos lateralmente, completamente extendidos. Hay temblequeo ya. Esto me preocupa, Ángel. Josué está concentrado.
Wow, Ángel, vamos. Acá sigue. Josué está concentrado, bien concentrado. Se eliminó ya el primero. Enrique, ponlos allí. Gracias por haber participado en el amor. ¡Oh! Y el ganador es Josué. Se llevó los $200. Venga para acá, Josué. Muchas felicidades, mi hermano. Mire, que si usted se atreve a retar a Finito en los marrones. ¡Ah! ¡Finito! Vamos a guardar eso para que vaya para allá para día a día. Se acaba de llevar los $200. Muchas felicidades, mi amigo. Oye, productor, ¿qué pasó, productor? Primero, sí. Estoy en la expectativa. ¿En la expectativa? Seguro, porque hoy tenemos el gran desafío de la experiencia, la madurez. Los años de experiencia de Tatín. Claro que sí. ¿Tú sabes cuánto cumpleaños debe haber hecho Tatín en su vida? Usted, yo le voy a preguntar ahorita, imagínense cuánto cumpleaños Tatín tiene que tener un récord Guinness, ¿oíste? Me dicen que lleva un diario personal donde anota todos los cumpleaños. Y André, Tatín tiene que haber hecho, pero mira, cumpleaños. Okay. Y después, este sábado, sí. Este domingo 26. Perdón, este domingo 26. Vamos a estar con Víctor Manuel, mira. Este domingo 26, Camina por tu héroe. Mira la camisa aquí. La pueden conseguir en las tiendas Mesa al B. Nosotros somos los padrinos de Camina por tu héroe y vamos a estar allí con Víctor Manuel este domingo 26 desde las 10 de la mañana. Y si usted quiere aportar, mire, vaya a Mesa al B, compre la camisa que hace mucha falta. Me dicen que como es hay que ir en caravana y todo, ya somos como 14, 15 que vamos en tu guagua. ¿Cómo? Así que relax que entramos. Vamos para allá. Bueno, Adolfo, pero ya yo estoy listo, señores, estamos preparados, nos vamos con nuestra buena gente de... ¿Tú sabes con quién nos vamos? Con Rooms to Go, Yedi, nos vamos con Rooms to Go. Así mismo es, Rooms to Go, llega el momento de la puerta del dinero, hay $600. Óyeme, en Rooms to Go estamos disponibles los 7 días de la semana, 24 horas al día a través de nuestra tienda online, roomstogo.pr, roomstogo.pr. Entra ahora mismo para que vea todas las bellezas que hay. Encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Además, aprovecha la oferta de 50 meses sin intereses hasta noviembre del 2025 al comprar con tu tarjeta de Rooms to Go con compra mínima requerida. Así mismito es, Alex. Visita nuestras tiendas o accede a roomstogo.pr para todo lo que necesites para redecorar tu hogar. Para más información, visita la tienda o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, yo tengo aquí a Carmen. Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Usted viene de dónde? De Aguabuena. De Aguabuena, Puerto Rico. Mire, Carmen, yo tengo 20 llaves. Yo quiero que todo el mundo en su casa adivine hoy, a ver si... Señora, usted en su casa, adivine hoy. De la 1 a la 20, y los nenes en la casa también. ¿Cuál es la llave que abre la puerta hoy? Carmen, ya tú tienes el número en tu mente. ¿Cuál es? La número 3. La número 3. Buen número. Dale con la 3, Carmen. Venga para acá, mi amiga Carmen. Son 600, Alex, 600. Ave María, 600. Y. ¡No! No es la 3, gracias, Carmen. Próximo participante, Wanda, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien. Me encanta su camisa, está bien bonita, bien linda. Gracias. Bueno, es la modelo. Claro que sí. Muy bien. Oye, Wanda, ¿de qué pueblo viene? De Las Marías. ¿Usted viene del pueblo de Las Marías? El pueblo de la China Dulce. La China Dulce, claro que sí. Óyeme, diantre, Las Marías, ¿dónde podemos ir a comer el fin de semana? Café Colao, que es un restaurante, es más. Es un restaurante, de todo vas a conseguir allí. Café Colao en La María. Adolfo, en La María, Café Colao, un restaurante. Hay un parador espectacular. ¿Cómo se llama? ¿Un parador? Un parador. ¿En La María? Sí. No sabía que había un parador allá en La María. Lo voy a buscar. Mire, Wanda, y estamos en tiempo de China o todavía. No, para marzo. Para marzo es. Es el Festival de la China. Perfecto, no, porque le iba a pedir el saco de China, que si me lo había traído. No. Ok. Nada, Wanda, pues para marzo vuelve, pero con el saco de China. Ok, Wanda, ¿cuál es el número? El 18. 18. ¿Cómo? Dale con el 18. Venga, mi amiga Wanda de Las Marías. Ay. Las Marías. Está cerca. ¡No! Gracias, María. Gracias por haber participado. Próxima participante. Margarita, ¿cómo está? Bien, usted. ¿Bien? ¿Usted viene de qué pueblo?
Del pueblo de Aguas Buenas. Del pueblo de Aguas Buenas. Señor. ¿Dónde se puede comer bueno allí? Bueno, en el comibete que yo tengo. ¿Tú tienes un comibete? Claro. ¿Y qué tú vendes en el comibete? Alcapurrias, bacalao, alcapurrias con carrucho, con todo tengo yo allí. Tengo de todo. ¿Se llama así comibete? El comibete de Margarita. El come y vete de Margarita. ¿Y dónde está el come y vete en Aguas Buenas de Margarita? Eso está en la carretera 156. Ajá. Subiendo el puente. Ajá. Rapidito a mano izquierda. No dice, hay curvas ni nada. Y dice así, come y vete. Come y vete de Margarita. De allá vine ahora. Come y vete de Margarita. Sí, señor. ¿Y quién está atendiendo hoy que tú estás acá? Pues ya yo atendí. Ah, ¿ya tú atendiste? Claro. Ah, bueno, ¿hiciste alcapurria hoy? Hice de todo con carruchos. Ah, mi María, con carruchos. Claro. ¿Y la alcapurria que tú le echas, carne? Todo, de todo le hago. Si quieres con pasta de guayaba, con lo que sea, yo te la hago. ¿Cómo? Ahí está. Pues tenemos que... Y los rellenos de pana. Ah, los rellenos de pana. ¿Y qué le echan al relleno de pana? Bueno, le echamos carne de res, le echamos pollo, le echamos carrucho, si usted quiere. Mira, le podemos echar camarones, pulpo, lo que usted quiera. ¿Tú misma haces la alcapurria? Yo hago todo. ¿Y cuántas alcapurrias tú puedes hacer al día? Yo hago sí. A base de... Se hacen a base de 13 cajas de alcapurria. ¡Yeah! Nada. 13 cajas de alcapurria. Sí. O sea que sí, que la sigue haciendo. ¿Y la cómo sigue... se vende, papá? ¿Y cómo se vende? No, sí. ¿Cómo están? Sí, 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 yo... Mira qué tanto se vende. Margarita. Mira, Margarita, mira qué tanto se vende, que yo estoy aquí babiado, tú diciéndomelo sí, nada más. Pero la próxima vez que venga te voy a traer. Ah, pues dale. Pues estamos guardados. La de las Marías me va a traer China. Pero Margarita, hay un problema. ¿Qué? Que somos 40. Ah, no, pero ahí me las tienes que comprar las demás. ¡Eh! ¡Qué negociante! ¿Te las compro a qué? Yo te doy, te regalo las tuyas y tal vez las de Adolfo. Ok. Pero los demás tienen que pagarme. ¡Claro! Pues claro. Pues eso es. De que todos la paguen el doble, claro, también. ¡Claro! Espectacular. Oye, hay que cooperar. Hay que cooperar, claro, Margarita. Oye, me salió negociante, Margarita. Me gustó, pero nos regala las nuestras. Bueno, está bien. Margarita, venga para acá. ¿Sabe cuál es el número que quiere? El 11. El 11. Venga para acá con el 11. Ahora fue. Vamos a ver. El 11, Margarita. Ahora fue. Del come y vete. Se van 600. ¡Y! ¡Sí! Llevó 600, Margarita. Mira, Sudeli, tráeme la tarjeta. Ay, míralo ahí, va. Agárralo, Margarita, que es tuyo. Son 600 que se fueron. Era la 11, mira. Cuando uno tiene la buena vibra, la tiene. La tiene. JD, cuando uno está para uno. Totalmente de acuerdo. A mí, mira. Mira, Margarita. Aguanta ahí. Era. Desde que yo estaba hoy en el comibete. Ajá. Desde que tú estabas en tu negocio hoy. Sí. Ajá, cuéntame. Llegó un compañero. Ajá. Esto, maestro. Y yo le dije. Ajá. Vamos para Puerto Rico, gana. Ajá. Que está la llave. Y me dijo, no puedo, pero cógete la 11 que esa es. Mira. ¿En serio? En serio. Diantre. Ah, pues yo creo que vas a tener que cuadrar algo con él. Ah, no, él es mi amigo. ¿Sí? Claro, por lo menos una caja de alcapurria. Algo le doy. Exacto. Espérate. Hay. El aplauso para Margarita, se acaban de llevar. Ahora las alcapurrias son gratis, las de los muchachos. No, espera. ¡Páralo ahí! ¡Vamos ahí! Mira. Ajá. Páralo ahí. ¿Cómo? Ajá. Yo dije que para Adolfo. Ajá. Y para Alex. Gratis. ¿Y los demás? Los demás me pagan. Pues claro, está bien.
¿Pero y qué? Pero dile a él que los 600 pesos era otro negocio. Alcapurria, mira, y la llave. Alcapurria una cosa y la llave, ¿verdad? Los 600 pesos. Ajá. Están incluidos en mi negocio. Eso me lo gané yo. Tienes razón. No tiene nada que ver. Una cosa, no, otra cosa. No confundan la gimnasia con la magnesia. Te veo, nos vemos, gracias. ¡Puerto Rico gana! Margarita, felicidades. Mira, dale por ahí. El COVID y vete. Ahora te voy a compartirlo con aquella. ¿Y tú sabes cómo le voy a poner el juego ahora? Gana y vete. Dale por ahí, Margarita. Gracias, espérate, mi amor. Dios te bendiga. Yo ando con mi amiga. Y eso mi amiga cumpleaños hoy. ¿Cómo se llama ella? Leida, ven acá, Leida, felicidades. Feliz cumpleaños. Me la voy a llevar a comer con los 600. Ahí está, ¡oye! Ahí está. Y para la última pregunta, ¿y la alcapurria de los muchachos? Las paguen. Que las paguen. Voy una más. Felicidades, Margarita, se llevó $600. Es verdad, tienes razón. Una cosa, otra cosa, la alcapurria hay que pagarle. Ella se ganó, chavo. Vengo ya. Excelente.